este inicio de un nuevo año escolar, les doy un mensaje de confianza en Dios y aliento para todos ustedes. Este es un momento de renovación, lleno de oportunidades y desafíos que enfrentaremos juntos. Con cada nuevo ciclo educativo, tenemos la oportunidad de impactar vidas, inspirar mentes y cultivar corazones. A nuestros estudiantes, que son la piedra principal en este escenario, a nuestro maestro de este centro educativo, al personal de apoyo y administrativo, que sin ellos nadie sería posible. Estimado estudiante, personal docente, bienvenido al año 2024-2025. Quien le habla es Dauli de Jesús Cueva Ramírez, directora de este centro educativo. Le expresa que me siento emocionada de tenerlo aquí con nosotros, de comenzar e inaugurar este nuevo año juntos. Y es para mí de mucha satisfacción pertenecer a este centro educativo. Este año escolar que hoy iniciamos sea lleno de grandes metas, disciplina, respeto, disposición, pero sobre todo cumplir con nuestras tareas y dejarnos guiar por nuestros maestros. Adelante, estudiante, nosotros somos el presente de un futuro que nos espera. Les invito que con alegría y esperanza logremos crecer juntos con un mismo ideal. Termino con esta frase que dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Hoy inicia un año escolar de aventura. Podemos decir que los niños y las niñas encontrarán su centro educativo remozado como ellos se lo merecen. Nosotros, a los padres que miren que acaba de una niña tirar un discurso sin desperdicio, para decirle a los padres que los niños de este municipio estamos empeñados para que los niños aprendan a leer y escribir desde el inicio de iniciar, que ya un niño siendo de cuarto y quinto que lea correctamente como acabó esta niña, y por eso nosotros queremos un aplauso para la niña. A raíz de nuestra llegada, nosotros hemos dicho, tanto el director regional y quien les habla, que estamos comprometidos con este pueblo y que este pueblo se merece la educación que realmente necesita, y que nosotros vamos a dar todo el apoyo que sea necesario para que los niños y las niñas aprendan a leer y escribir. Para el sistema educativo dominicano, especialmente para el sistema educativo de la Regional de Educación 03 de ASUA, comprendida por ASUA, Baní y San José de Ocoa. A esta misma hora, en esta regional de educación se están realizando 5 eventos simultáneos de esta misma magnitud en cada uno de los distritos educativos. Nosotros iniciamos este año colgados de grandes expectativas para la educación de esta regional de ASUA. Y podemos decir con orgullo que lo que va de la gestión, que justamente aperturamos el año escolar número 4, hemos logrado significativo avance en el ámbito
pedagógico y en el ámbito de los resultados de aprendizaje de los niños y las niñas. En el año 2023, por primera vez en el país, se aplicó el premio PRECE, premio a la calidad educativa, siendo la regional de ASUA la única del país que obtuvo medalla de oro, de bronce y plata.